¡Hi marcianitos! Bienvenidos a un nuevo videito. El día de hoy estamos haciendo un maquillaje en conmemoración a las fechas patrias en México. Y más que hablarles acerca del proceso de maquillaje, les quiero hablar del boceto, pero los dejo con la transformación en lo que llegamos a la parte importante del videito. Aquí, como podrán darse cuenta, estoy haciendo el dibujo de una mariposa monarca y se preguntarán por qué es representativo de México. Pues resulta que en Michoacán hay una reserva natural, pues ahora sí que específicamente para la mariposa monarca, mismas que podemos apreciar en los meses de febrero y marzo. Y bueno, obviamente yo le agregué los colores de la bandera, que son el verde, el blanco y el rojo, para hacer más representativo este diseño. Justo acabamos de llegar a otra parte importante del maquillaje, que son los labios. ¿Por qué se preguntarán que los labios son importantes? Pues porque en los labios hay un diseño en específico y un color en específico conmemorativo mexicano, que es el rosa mexicano. Y dentro de los labios hay un diseño. Este diseño está inspirado en el papel picado que nosotros normalmente usamos para celebrar Día de Muertos. Siguiente hecho importante para México. Obviamente este tipo de decoraciones también se usan en cualquier otro tipo de evento y traen diferentes formas y figuras.
este fue el final. Terminé amarrándome el cabello porque no me gustaba cómo se veía. Malísimo. Y pues ya. Y bueno, ya con esto despedimos el video. Sé que ahora no hablé mucho y pues el video habló más que nada, ¿no? Solamente quería explicarles el boceto y los significados. Y pues ya, les dejo el antes y el después con poses ridículas. Y si quieren ver este video, está en mi TikTok. Por cierto, no olviden seguirme en mis redes sociales. Y les dejo los links también de donde pueden ver mejor el boceto. Gracias por ver hasta aquí y nos vemos en la próxima. Bye.